Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que chicos, tenemos muchísima información importante en este día domingo que no se lo pueden perder, pero por absolutamente nada. Y agárrense fuerte que alguien quedó vivo después del episodio 12 de Kini y Porsche. Ayuda, que cada vez se pone mejor y nos sorprende, en verdad. Además, hoy se liberó el detrás de escena del episodio 12, que ya pueden verlo en el canal oficial de la Beyond Cloud. Además de todo esto, Mile y Apo sorprenden ya que hoy anduvieron juntitos y nos regalan nuevas actualizaciones para Unite Magazine, la revista china, donde los momentos cautivadores no faltaron. Y es que miren nomás cómo los encontramos. No cabe duda que estos chicos nos sorprenden con todo su talento y belleza, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de ellos, además que la serie fue tendencia mundial en muchos países el día de ayer. Cuéntenme, ¿a quién más le gusta esta serie? Y es que prepárate que abrazados, diciendo que fue su única opción, tomados de la mano, le dio un beso. Pues chicos, prepárense porque se unió Max Nat y Tutor Jin más juntos que nunca. Hoy tuvieron su primer fan meeting en Corea, donde los momentos tiernos no faltaron de principio a fin, y donde sí le preguntaron textualmente en un momento por qué Nonyu fue su primera opción para que él interprete a Kuea, a lo que sí respondió textualmente: no, él nunca fue mi primera opción, él fue mi única opción. Ay chicos, qué románticos. Nuestros muchachos están pasando momentos muy lindos en Corea, estamos muy felices por todo el recibimiento que han tenido. Además, que los seis siempre nos sorprenden. No se olviden la entrevista que tuvieron el Xenonio con Poppy y Sammy, donde los momentos divertidos estuvieron pero a la orden del día. Cuéntenme, ¿quién más se emocionó por todo esto? ¡No, no! Golf regresa en nuevas actualizaciones, donde al parecer está grabando algo. Y es que qué talentoso es, ¿verdad? Y extrañábamos ver a Golf de vuelta, seguro que nos sorprenderá con sus nuevos proyectos. Además que su Lacorn se encuentra ya casi listo y muy pronto lo tendremos, pero a la vuelta de la esquina. Quizá pronto tengamos más novedades sobre este proyecto. Cuéntenme, ¿quién más extrañó a Golf? Y ayuda que abrazándole, diciéndole que le guste bien, tomándole de la mano, pues más cariñosos y divertidos que nunca. Así encontramos al Net James el día de ayer en un evento cargado de momentos tiernos. Y es que sin duda, ¿quién no se siente conquistado por esta parejita, verdad? Qué lindos estaban los dos, estamos muy orgullosos de ambos y esperamos con ansia sus dos series. Y a continuación mejor veamos un poco de lo que nos dejaron. Cuéntenme, ¿quién más los sigue?
Y pues chicos, vamos con un tema serio, ya que ayer salió el episodio 3 de Love Mechanics, serie de Jin Ward. A pesar de que la serie fue tendencia en toda Tailandia, los actores se pronunciaron respecto a un tema, donde dejaron saber su descontento diciendo que lo que se muestra en la serie no es la totalidad de las escenas que ellos grabaron y que se encuentran inconformes con que hayan eliminado muchas de las escenas y al parecer no les habían informado sobre esto. Ellos consideran que deberían estar muchas de las escenas que no aparecen. Asimismo, su equipo dijo que quiere comunicarse de inmediato con el equipo de la plataforma donde se está transmitiendo la serie para saber por qué eliminaron escenas esenciales de la misma. El actor Ward Wanarat, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter un post donde se refirió al tema y comparó el proceso de hacer una ensalada con la producción de la serie, afirmando que no puedes eliminar ingredientes importantes, en este caso las escenas, porque esos son los que contribuyen a un mejor resultado final. Apoyamos todas las decisiones y palabras que han dado los actores refiriéndose a este tema. Esperamos que todo tenga una solución. Y pues sí chicos, hasta el momento disfrutemos de Love Mechanics, que está muy buena la serie. Apoyemos a los chicos. ในความคิดพวกเธอคิดว่าซีรีส์มันสนุกได้มากกว่านี้อีกคือมันไม่มีอะไรเป็นตัวตัดสินหรอกว่าอะไรสนุกกว่าอะไรไม่สนุกกว่าเท่าที่ดูอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเสียอรรถรสไปนิดนึงเพราะมีบางซีนที่แบบมันดีมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหายไปมาดีมากเข้าใจพี่อยากคุยกับเขาได้ปะเขาคือใครแพลตฟอร์มคนที่ตัดออกอ๋อทีมของฝั่งนู้นน่ะหรอเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เข้าไปประชุมเลยก็คืองงแค่นั้นแหละว่าแบบมันไม่ควรอยู่ในดีลิสต์มันจะไปดีลิสต์เนี่ยมันไม่มี Agárrate que el Thai New más juntos que nunca y esta vez en su journey no estuvieron solos porque quien fue a apoyarlos fueron también varios artistas como Lovecon que nunca pasan desapercibidos y pues esta vez no fue la excepción. Vimos a ambos chicos que fueron a darles aliento y es que su amistad es muy grande, ¿verdad? Qué bonitos son el Thai New y el Lovecon. Les deseamos lo mejor a los cuatro actores y nos sentimos muy felices por este journey que realizaron los chicos junto a los fans. Estamos muy agradecidos por todo y bueno, ¡arriba las puercas!